¿Cómo están, maldiciones? Habla su amigo México Lector con otra video revisión. Y en esta ocasión vamos a revisar la nueva figura de Skeletor de la serie de computador. Creo que la serie aún continúa corriendo dentro del contenido que presenta Netflix. No he visto la maldita serie, pero lo que puedo decir en relación a la maldita figura es que creo que es una de las mejores versiones que hemos tenido del huesudo amigo. Es, en una palabra, espectacular, amigos. Bueno, creo que fui demasiado lejos, pero en realidad es una figura increíble. En lo que se refiere a la escultura y todo el diseño de la misma, se ve amenazante y se ve maligno. Si tú imaginases cómo debe lucir la maldad directamente, creo que tu mente podría generar esto. Y creo que aún mi imaginación saldría con algo que no se vea tan amenazante como él. Es espectacular. Vamos a removerlo de la plataforma. Vamos a ver los accesorios con los que viene empacado. Y más que nada, ¿dónde viene embalado? Tienes el empaque de Masterverse con el logo del 40 aniversario. Y puedes ver que dice He-Man y los Amos del Universo. En la parte del lado ves ver un arte de Skeletor. Y en la parte de atrás más arte. Un arte muy bonito que nos recuerda a los antiguos empaques de los 80s. Otra cosa que llama la atención es que en realidad esta ocasión tiene una mano de huesos que va acorde con su cráneo. Y eso es algo que creo que nunca hemos visto en relación a Skeletor. Así es como viene empacada la figura, como todas las figuras de Masterverse. Vamos a acercarnos para ver el rostro. Esta es la maldad en persona, amigos. Honestamente, creo que pone al demonio en segundo lugar en comparación de Skeletor. Como si se tratase de una representación del mal. Las articulaciones y las proporciones son extrañas, que nos recuerdan esos dibujos animados de los 90s. Pero aún así es una figura totalmente espectacular. Vamos a hablar de sus accesorios ahora. Viene con dos manos de agarre para su bastón. Vamos a hablar del maldito bastón. Esto es espectacular, amigos. Tiene mucho peso y, desafortunadamente, mientras estaba tratando de poner el bastón en la mano de Skeletor, lamentablemente doblé un poco el bastón. Pero creo que no le pasó nada. Otra cosa es que mantiene una cadena de metal 100%. Creo que nunca habíamos visto una cadena de metal en alguna de las figuras. Esto es espectacular, amigos. También tiene unas aplicaciones de pintura bastante buenas. Podemos ver que tiene un color púrpura metálico en esos cuernos. Las astas también tienen como que un detalle de energía eléctrica por debajo. Sigamos hablando de la figura. Esta vez puedes ver que la armadura que tiene se compone del cráneo del carnero maligno. Y que los cuernos forman parte del arnés que envuelve todo el cuerpo de Skeletor. Es espectacular, amigos. Traté de hacer uno de esos efectos de degradado de pintura, pero creo que fallé miserablemente, amigos. Puedes ver también que tiene coloración en la parte de los pies. Ahí están los talones. Es increíble, amigos. No me alcanzan las palabras. Y a pesar de sus proporciones extrañas, está bastante articulada la figura. Vamos a tratar de ponerle el bastón en su mano. Y algo que te voy a recomendar es que primero lo pongas en la mano. Y no lo vayas a hacer como yo lo hice para que no arruines permanentemente tu bastón. Vamos a removerle la mano y demonios. Y vamos a ponerlo aquí. Ese cuadro es espectacular, amigos. Creo que la cadena debe ir envuelta en el antebrazo, pero es un poco complicado de lograr. Vean esta porquería, amigos. Es uno de los mejores Skeletors que he visto. Voy a traer la figura básica de Skeletor que revisamos hace tiempo en el canal. Ese ya era espectacular, amigos. No me malentiendan, pero simplemente llevó ese nivel. Llegó ese molde, disculpen, lo llevó a un nivel nunca antes visto. Comparando los bastones, podemos ver que se parecen bastante.
No sé qué sucedió ahí con mi tripié. Sigamos hablando de la figura. Cuando se trata de las aplicaciones de pinturas, puede ser que tiene como que un efecto de relámpago en el área del pecho. There's a lot, all sorts of accents. Hasta la, la parte de la capucha también está pintada y tiene un ligero toque de morado, violeta. La parte del faldón también está coloreado. Everything is awesome. Es espectacular como aquella maldita canción de Lego. Movie song used to go by. So let's go ahead and take a vamos a ver la parte de la articulación. There's gonna be some problems with the articulation. Creo que hay algunos problemas con la articulación de la figura. Vamos a tratar de quitar el bastón y ponerle la mano. Demonios. Right. Muy bien. So, comencemos. There's like a bolt. Tiene como que una articulación de bola en la cabeza. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, con la cintura. 19, 20, 21, 22, 23. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 56, 67, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 56, 67, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 56, 67, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 56, 67, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 56, 67, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 56, 67, 78, 89, 90, 91